ya la vio. Ya, no. Sí, el primera muerte, el Pepe, ahí está. El Draco se pone a delantera por una muerte. Sí, se la rifó. Ah, pues como decía el Albi, son... contrarios. Un duelo interno entre los mismos... de los mismos aquí del club. Sí, pues aquí vemos que el que gane de aquí yo creo que va a ser fastidiado por un buen tiempo dentro del mismo club. Sí, yo creo que el que gane de aquí le van a decir, va a tener una semana de ser monarca dictador. Aparte que se va a ganar una skin. ¿Cuál crees que escoja? Bueno. ¿Tú quién crees que escoja? No sé, la verdad. Hay muchos skins buenos ahorita. Ah, lo que no se habló es que de qué precio sale el skin. ¿No voy a salir el Pepe o el Michi si gana, que de repente sale acá con el que quiere el Ezreal? ¿O los nuevos de 2000 bolas? Toma. Capaz y sí. Ah, yo digo que va a ser uno bueno de esos de 900. Sí, no, yo no sé. Yo creo que es lo más factible, ¿no? Que agarren ahí uno de 945 Riot Points para que no se le haga tan pesado, para que no le duela tanto, efectivamente. Aquí vemos Michi como que no quiere entrar muy bien a lo que viene siendo ahí en la mitad de la arena, ataque de distancia. Estamos viendo aquí como Draco desde hace ya varios minutos, perdón, varios segundos, ya está ahí dando el farm. Por farm le está ganando Draco. Sí, le está dando libertad de farmeo. Y toma, que se lanza el Pepe al Michi. Para arriba, para atrás, para todos lados. Ayuda de la entrada. Lo que no, el Pepe no lo va a dejar farmear, güey. Va a ser aquí a lo mejor la diferencia en la partida, güey. Que no va a tener la libertad Michi. Bueno, macro, güey, más bien. Va a tener la libertad de poder farmearse, güey. Sí, ¿sabes? Lo podría hacer bajo torre, nada más. Porque si se le lanza... ya sabemos que Sin tiene buena palabra. Toma, se la dejó ir. Y parece que va a haber la segunda muerte. No, no. No. Se fue para atrás. Todavía no. El Draco tiene robo de vida, le está yendo muy bien. Por las curitas. Es que aquí también la diferencia es que uno agarró uno de AD, otro contra AD contra P, como quien dice, ¿verdad? Toma, se le dejó ir, se y aquí le dejó el mínimo error. Toma. Sí. Mínimo error, puede costarle la vida. Sí. Y ya van dos veces que el Michi comete los mismos errores de confiarse. Se le lanza y... sabe perfectamente, sí. Draco no está esperando el momento. Aunque Michi Draco está esperando que tenga el rango, güey, para tirarse y pegarle. Es la última poción que utilizó Michi, posiblemente sin aprietos. Ahí va, ¿ves? Toma. De tuneo, araña, pero pues no sirve de nada. ¿Y este? Ah, aquí la veo complicada al macro, la verdad, pero... sí. Yo digo que si se pega... a no aventarse tanto de frente y esperar una oportunidad, sí, quizás pueda darle la vuelta al marcador, ¿verdad? Que Macro derrote, que le haga la siguiente muerte a Draco. Draco va a venir un poco más pesado, ya lleva 29 paro. El Macro solo 8. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en los pequeños encuentros que han tenido, así en los pequeños piques, es lo mismo. Draco llega, le azota la lanza en la cabeza a Macro. Macro no tiene otra que hacerse araña y saltar, porque si le deja ir, Draco lo lanza al aire y ahí es donde lo puede agarrar bien y bonito. Pero siempre es lo mismo, si se fijan en las pasadas, siempre es lo mismo. O sea, siguen haciendo los mismos movimientos. Igual y Macro lo que tendría que hacer es ver un poquito de no sé, a lo mejor apoyarse con la torreta o... sí, así como lo está haciendo. Sí, así lo que está haciendo ahorita en este momento, apoyarse. No le queda de otra. Yo pienso que tal vez hubiera ido mejor con Nakali o algún campeón así. Ajá, ¿se la guió o qué? No. Pero bueno, por algo Michi escogió este campeón. ¿Por qué? Porque a lo mejor bueno, es que te gusta. Sí, ya. No,
¿Sí? Ah, caray, oh, caray, 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 caray. No, no lo agarró. Hijo su puta madre, los dos, güey. Pero es que fíjate la diferencia que este Michi se está apoyando mucho de la torre, güey. La que prácticamente le está haciendo el paro, güey. Sí, pues es que el golpe... Sin embargo, Draco no, o sea, Draco se avienta de... Mira, ¿ves? ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? Sí, pues ya está. Primera muerte. No, lo que te decía, Michi si aprovecha muy bien lo que viene siendo su rango y lo que viene siendo el rango de la torre. Sí, hace un buen... Podría tomarle una buena partida, ya estamos 1-1 y vamos a ver con qué sale el Draco. Todavía le faltan 3 segundos para hacer el respawn a Draco. Parece que va a morir, sí, murió por un minion. Aquí vemos que el Draco se puso la... ¿qué? La Tiamat. Está buscando más robo de vida y daño. Michi está muerto aún. Le compró el antifaz y actualizó las botas. Bueno, creo que no, sí. Botas de contramagia. El hechicero. Draco decide hacerse off tank contra magia. Sí, le va a dar una buena paliza al Michi. El Michi compró botas de hechicero y antifaz. Lo que Draco está haciendo es regeneración y robo de vida. Yo pensé que se veía más directo por resistencia mágica o armadura. Sí, regenera vida. Pero no, claro. Igual la estrategia que ahí está Fortín tomada de ese robo de vida y la regeneración de vida podría hacerle diferencia aquí. Igual Michi con la penetración mágica, si este. Pues hay que ver que nunca he visto la build que usa Kilo Bane. Toma, lo agarra. Es que lo que pasa es que aquí es que lo agarra Draco a Michi y le baja mínimo la mitad. Sí. Mínimo es que la es un vato de. Pues es que es un vato de AD el que agarra este güey. Hace mucho daño, sobre todo el Shin que pega 3 tocadas y la tercera es donde te levantas, si no me equivoco. Sí, te estonea un poco, ¿no? Te avienta 2 o 3, pero en la tercera donde te levantes, y es donde ya... Y ahorita yo pienso que con la Tiamat, mira, cuando le pega a los niños se lleva de a 3, por lo menos. Les va bajando vida. Y él va a tener presionado a Michi más en la torre. Va, pero es que la agarra y es de que le baja la mitad. Y ahora, lo que pasa aquí es que Michi no puede farmear, Michi no puede farmear ahí en medio porque está este güey. Y cualquier cosita que intente hacer Michi ahí en medio del campo, ¡bam! Para afuera, te regresa. Yo digo que Michi debería de cambiar la estrategia porque no le está funcionando. Sí, no quiere bajo torre, pero no va a poder. Se le está pegando mucho y los minions poco a poco están bajando esa torre. Va a llegar el momento en que va a bajar a la segunda y luego al inhibidor y luego a la espalda. No, y Draco tiene toda la libertad de poder farmearse a gusto, si te fijas, mira. No lo molesta, sí, es lo que le digo, si se lanza aquel güey. Su tercera creo que se ve, es la que se carga. Esto va a tardar un rato más, porque todavía hasta la veo. Aquí la ventaja que puede tener también este güey, que es de rango. Es que le agarra. Y lo bueno es que... Mira, toma. Es que te digo, la ventaja aquí, güey, es que este también se tiene doble personalidad, o sea, se puede transformar en la pinche araña, güey. Sí, tiene buen escape, más que nada. Y sí. Lo que Drago, una vez que se lanza, tiene que ser darle, porque no hay escape para él. Mira, esto es muy importante. El tiempo que utiliza el Michi en lo que él respawnea, Es esencial para que esa torreta caiga. Sí, ya le bajó prácticamente más de es lo que te iba a decir yo, güey. Que aquí la diferencia es esto de las torres, güey. Draco se actualizó la Tiamat a la Hidra Moraz y se mejoró la resistencia mágica. Sí, sabes que no le está yendo bien. Pero esto, vamos, en la persona que llegue a las 5, 7, 6. Oh, man. Se adelantó Michi, lado muy confiado ya. Si llega a las 6-7 muertes, que ya cuando tardas un minuto en hacer en renacer, no, pues te va a ir mal. En ese minuto puedes bajar hasta las 2 torres juntas. Pues hace aquí ya se la tira de Draco también. ¿Sí? También, mira, sí se la tira. Y
todavía tiene el lujo de poder agarrar la vida de aquel güey. Mira, ¿qué es lo que va a hacer? Apenas está saliendo. Vamos a ver. Ah, bueno, no, pues tiene el robo de vida, no, no necesita ni siquiera ir por la. Se compró, está aumentando el poder de habilidad. Aquí lo que te digo, el mínimo error que cometa cada quien va como consecuencia va a ser que la torre caiga. O es un avance más. Mira. Dice que vaya. Estoy dando pin. Ah, está loca. Aquí es donde se lo va. Ah, sí. Ah, se debe confiar. Ahí está. Toma. Es lo que te digo, o sea, no le da la libertad de poder mearse bien. Y este güey en cambio sí, mira. Y pues así va a tener que estar jugando mucho un buen rato, o sea que encuentre una forma más sólida de atacarlo sin necesidad de defender de la torre. Vamos a ver cómo va el farm. Draco lleva 84, Michi 43. Michi es este de aquí, es el macro smart. Pero es lo que digo, mira, este Michi juega bajo su torreta, y le puede ir bien, porque si lo mato dos veces, tres veces así, el tiempo de respawn del Draco se va a incrementar y en ese bam, se vienen dos olas de minions y vámonos por la torreta. Sí, lo que dice, pero... cualquier error. Sí, te va a costar una torreta o un buen avance en el mapa, pero no sé, veamos aquí, porque ahorita por lo visto están muy enfocados en quererse matar. Sí. En matar, no veo el interés por avanzar. Mira, ves, aquí simple, aquí como Lo mantiene a distancia, Y lo bueno de Michi es que tiene ataques de rango. Entonces sí lo sigo. Pero cada vez que te sigo, la torreta te pega dos, tres veces y te baja la mitad. Sí. Mira, aquí Draco ya hizo que le tirara prender. Sí, ya lo gastó. Pasaron a... Ya lo gastó que el güey. Draco tiene... Y este güey pues tiene la ventaja que tiene robo de vida y recuperación. Gran robo de vida. Y esa ahí una cada 10 segundos que se vuelve a dar. Va a estar un poco hostigante. Toma, está la torreta, y está la vida. Toma, ahí está. Híjole. Es lo que te digo. Le gustó el otro güey el prender y... Y ahí... ¿Sí? Sí. Se le adelantó. Ahí le va a tirar la torre, seguro. Y va a estar... Sí, ya cayó. Muy graves problemas. Y ya no tiene... Tiene sus dos torres, sí, pero... Yo fui por el reloj de arena. Michi se está yendo por full AP, no está metiendo... Nada. Bueno, metió armadura. Pero en este caso debería meter fusión de hechizo, güey. Ya que él no tiene una forma de regenerarse vida. Fusión de hechizo y penetración. Toma, ya lo agarró. ¿Ya ves? No, ya. No la libró. No los llega. Se hubiera puesto fusión de hechizo. ¿Dónde va? Es que tiene que ir por su torreta. ¿Qué? ¿Se regresó a comprar o qué? No sé. Comprar en Aram. Ya le dijeron eso, ¿no? Vas, Ben. No, es que está esperando a los minions. Fue por vida. Pues mira, ya perdió esos 30 segundos, güey. Sí, por lo menos. No sé qué intentó hacer. El Pepe Draco también, sin embargo, ya también actualizó equipo, güey. Resistencia mágica y el reducidor. Está buscando penetración de armadura y más opciones. El daño que hace Draco es de 24, más lo que tenga según mi
No, no le dio, falló y eso le va a costar. Falló ese stun y le costó una muerte. No, eso no se lo... Toma, no. Se adelanta del Draco 4 a 3. Nietzsche está 1 bajo el marcador. Posiblemente. Sí, yo digo que esto ya puede ser 1-0, favor Draco. Como que no le funcionó mucho el campeón que agarró Michi. Una Cali podría ser. No, no creo. No, sí. Se la... Bueno, pues tenemos tres torretas destruidas y el inhibidor de Michi, de Macro. Draco solamente tiene una torreta destruida. Y ya empiezan a salir los minions OP. Y lo va a cazar. Sí. Y lo va a cazar. Ya. Ya lo cazó. Ahí está. No, ya. Sí. Y si te va a prender aquel güey, ya lo va. Lo va a ocupar. No, jamás. Toma, Javier. Ya, GG. Está muy empinado. Patrocinadores, gracias a patrocinadores. Patrocinadores, el otro no, todavía falta, son 2 de 3. Son 2 de 3, ¿sí, cierto? Acuérdense. Sí, todavía tiene, Michi tiene una oportunidad la siguiente de empatar, si no... Te dice que quería 3 de 3, ¿no? Se verá obligado a tirar un skin. Un skin de Ezreal de 2 bolas. 2000 puntos. Pero el siguiente va a ser con diferente campeón, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ya aquí ya no tiene oportunidad de Macro. No. Aunque lo mate los niños, van a bajar un día. Entonces se va a hacer No, adiós. Ya. Y adiós. Sí, pues, la untina bien sabrosa. Ya, GG, bueno, pues, ganó 1-0 Draco, güey. Esta partida, a favor de Draco. 6 muertes, a favor Draco. 3 de Michi. Bueno, ahorita tiene la revancha dentro de unos 2-5 minutos.